Hola, hola, hola. Estamos transmitiendo desde los espacios de Florida Global University a través de nuestro canal Edu Digital Media. Tenemos unos cuantos días que no habíamos hecho un programa de MasterCourse Plus y hoy estamos retomándolos. Estamos retomándolos con nuestro querido amigo. Él es un amigo de la casa. Él es Ignacio Segovia. Él es psicólogo, terapeuta, hipnoterapeuta, coach, bueno, tiene, de verdad que lo acompaña un currículum bien amplio y hoy viene a hablar con nosotros de coaching y psicología positiva. Claro que sí. Y nos va a hablar también de un gurú que me dijo por ahí, vamos a ver de quién nos va a hablar, de quién es ese gurú de que nos trae Ignacio hoy. ¿Cómo estás, Ignacio? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación a esta casa de Edu Digital Media. Tenía tiempo que no venía y me encanta estar aquí conversando contigo de estos temas del coaching y la psicología positiva, temas que están muy en boca, temas que son muy importantes. Y te estaba comentando fuera del aire que justamente el día de ayer estaba en una llamada con Vincent Lakhiani y Sanguru. Sanguru es un gurú, no sé si alguna vez escuchaste la historia de Yogananda. Yogananda fue el que trajo el yoga a los Estados Unidos y él estuvo haciendo un tour en California, él se quedó en la casa de los famosos y este Sanguru está haciendo lo mismo, está visitando a Will Smith, se está quedando aquí y tal. Pero básicamente el mensaje que trae él y que todo el mundo está emocionado porque Sanguru trajo el mensaje, venimos nosotros conversándolo desde hace ya bastante tiempo y viene mucha gente conversándolo, el cambio, todo esto que está ocurriendo sobre el cambio, un cambio donde la gente está empoderada, donde ahora la gente tiene el control de su vida. Él acaba de publicar un libro que es sobre el karma y tiene un enfoque diferente al karma que la tradición judeocristiana que nosotros tenemos hacia el pecado. Yo siempre le digo a la gente que estudie un poco la vida de la Iglesia Católica. Hubo un argumento entre San Agustín y un señor que se llamaba Pelayo, otro sacerdote. Pelayo hablaba de empoderar a la gente y San Agustín hablaba del pecado original. Bueno, no tenemos a San Pelayo, tenemos a San Agustín. Ya sabes quién ganó el argumento. Claro. Entre los dos, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahorita. Nos estamos dando cuenta de que personas como tú y como yo tenemos opciones. Estamos viviendo una era de abundancia y tenemos que tomar control de nuestras vidas para poder llegar a hacer las cosas que queremos hacer. Fíjate que tú dijiste algo sumamente importante y yo siento que es lo que ha marcado el hito en el mundo. Ganó el de San, ¿cómo es? San Agustín, porque todos le tienen miedo al pecado. Y me hiciste acordarme clarito de mi hijo de 8 años cuando yo le dije, lo regañé así rápido y le digo, ay chico, Dios te va a castigar. Y me dijo, mamá, ¿cómo Dios te va a castigar? Dios te enseña, Dios es un Dios amoroso, un niño de 8 años. Y yo, bueno, sí, o sea, me dejó sin palabras. Pero nosotros hemos acostumbrado al ser humano, a nuestros hijos, la sociedad ha acostumbrado a mirar más hacia afuera que hacia adentro. Entonces, ¿cómo vamos ahorita a gestar un cambio que viene de una, yo digo, de generación en generación y se ha enquistado y dicen que hasta en nuestro ADN? Sí, ¿cómo sí. transformar eso en esta época? Sabemos que pues la pandemia nos golpeó a todos, pero vamos a escuchar tu punto de vista. Bueno, yo tengo una proyección o una predicción, que es que yo creo que la sociedad se va a dividir en dos grandes grupos. La gente que tiene miedo y va a vivir en miedo y va a seguir esa tendencia del pecado, siguiendo el miedo que, bueno, digamos que San Agustín lo habló, pero no le va a echar toda la culpa a él. Y el otro lado es la gente que está empoderada, que va a tomar control de su vida, que va a tomar el ergon, lo que yo llamo el ergon, que es la función humana, la pasión, por qué existimos. Y hay mucha gente que está buscando ese por qué y lo está encontrando. Y parte de eso es la conversación del día de hoy, el coaching y la psicología positiva. ¿Qué hace el coaching? Bueno, te ayuda a través de objetivos claros a encontrar qué es lo que tienes que cumplir como el ergon, qué es lo que tienes que cumplir como esa pasión, como esa misión de vida. Porque una de las grandes enfermedades de estas nuevas generaciones es que no tienen propósito, que no tienen sentido de vida. Lo que le dicen en inglés, el meaning. No hay meaning en la vida. Y parte del coaching es ayudar a la gente a puntualizar en 3, 4, 5 áreas de la vida para que la gente empiece a tener una guía. Y esa guía a nivel científico lo está estudiando la psicología positiva. Desde el año 2000, el doctor Martin Seligman creó la psicología positiva y está haciendo investigación universitaria en este campo. O sea que ya tenemos 21 años, trabajando al sol de hoy,
con estudios universitarios sólidos que te hablan del mindfulness, que te hablan del propósito de vida, que te hablan con investigaciones sólidas. Por eso es que este trabajo del coaching, de la hipnosis, de la psicología positiva, es algo que ya está sustentado, es algo que las corporaciones están asumiendo para su personal, porque se están dando cuenta que, como yo lo hablo en mi libro, Capital Humano, Manual de Cambio, estamos cambiando de una era de trabajo físico a una era de trabajo mental. Y si los empleados no están mentalmente bien, no son productivos. Y la diferencia de productividad es gigantesca. Hay unos estudios en Microsoft y en Apple donde los programadores que están bien producen 10 y 100 mil veces más que los otros. Es un número grotesco la diferencia entre la persona que está sana mentalmente y la persona que tiene algunos problemitas aquí o allá. Entonces, esa productividad ya las empresas se están interesando en esta área, donde el coaching y la psicología positiva da una solidez académica, porque muchas de las escuelas de coaching vienen de una tendencia un poco más como espiritual, como esotérica. Hay muchas escuelas que, bueno, que yo lo respeto mucho. O sea, yo, los sustratos de los arquetipos de los clientes siempre son importantes. Si los arquetipos creen ángeles, bueno, hay que trabajar al cliente con ángeles. Si el arquetipo principal del cliente son vidas pasadas, bueno, hay que trabajar las vidas pasadas. Pero en el campo académico de la psicología, hay mucha investigación que se ha trabajado donde eso puede tener un sustento que se puede aplicar a las empresas, que se puede aplicar a cosas un poco más sólidas. Por ejemplo, el coaching es básicamente una gerencia de proyectos. Cuando tú le hablas a un señor corporativo, un dueño de empresa, y le dices, yo simplemente lo que voy a hacer es traer una metodología de gerencia de proyectos que utilice el recurso mental de tus empleados, bueno, el lenguaje es diferente. Es un lenguaje donde el dueño de empresa puede decir, ok, yo puedo ver el retorno de la inversión. Ok, ¿cuál es la técnica que vas a aplicar? ¿Cuánto va a durar? ¿Y cuál es el retorno de mi inversión? Que es lo más importante para una empresa. Entonces, todos estos cambios están ocurriendo. Yo lo dije hace 4 años, pero el doctor Stephen Covey lo dijo hace 20. Peter Docker lo dijo hace 40. Y si vas a la academia, ves que todos estos cambios, la predicción de todos estos cambios que estamos viviendo hoy en día, Venían. Lo que pasa es que estamos aguantados porque el ser humano no le gusta el cambio. El ser humano quiere mantenerse ahí en lo mismo todo el tiempo. Y ya llegamos al punto donde el cambio es forzado. Yo tengo ya casi 5 años tratando de hacer crecer la plataforma online. Y mis clientes me decían, pero es que, ¿dónde hago la cita? Y yo les decía, vaya a la página web, ignaciosegovia.com, ahí le da el clic y hace la cita online y nos vemos online. Nos vemos en una cita online. La gente no sabía y no podía y se perdía y no entendía. Ahorita después de la pandemia, todo el mundo sabe lo que es Zoom, todo el mundo sabe lo que es una cita online, ya todo el mundo. Y ya te preguntan, ¿ves online por Zoom? Porque no te preguntan online, te dicen, ay, ¿me atiendes por Zoom o presencial? O sea, ya la gente se fue acostumbrando de manera abrupta. Sí. Sin embargo, yo creo que esos cambios no se habían dado precisamente por intereses, de la sociedad, de quiere siempre tener el poder sobre el otro, porque empoderar y que la gente conozca todos esos, como digo, todos esos recursos que tiene para salir adelante, involucra no solamente cambios desde abajo, sino cambios arriba, y muchas veces no conviene. Sí, bueno, va a haber mucho, por eso te digo que van a haber dos sociedades. Va a haber una sociedad que va a estar mantenida por el papá Estado, que va a estar mantenida con un welfare, que va a estar mantenida en un espacio donde van a estar cómodos. Y mientras tú estés cómodo, no hay proceso de cambio. Y que la gente no confunda con comodidad con que me siento súper bien. Se sienten frustrados, viven en la queja, sí, pero no. 60% de la población está deprimida y viven deprimidos. Y le dan el poder al de afuera y no se comienzan a mirar hacia adentro. Establece para que la gente conozca, porque tú hablabas hoy de escuelas de coaching. Yo sé que hay muchas escuelas que están
yo las llamo exotéricas, yo creo en la ciencia, bueno, tal vez porque 25 años en una universidad te hace creer más en la ciencia. Uh-huh. No dejo de creer en la magia, uh-huh, porque la magia existe y la magia la creamos nosotros a través de todos esos pensamientos y de esas acciones. Y para los hispanos es muy importante el pensamiento mágico-religioso, sí, está en el sustrato arquetípico y entonces latino. Yo sí creo en eso porque somos vibradores, somos energía y vibramos en energía. O sea, yo veo a Ignacio porque yo ando en la misma onda de Ignacio y esa vibración me lo trajo a mi vida y estoy agradecida, ¿no? Uh-huh. Entonces tú ves eso, está bien, pero fíjate bien, cuando hablamos de exoterismo y hablamos un poco de esos rituales, es como que si las cosas te van a llegar simplemente porque las desees o las pienses. Uh-huh. Y la psicología positiva te habla de tu fortaleza. Entonces, explicarle un poco a las personas la realidad y esas fortalezas que tienes, que las tienes y que las tienes que descubrir para poder empoderarte de ellas y trabajar en función de lo que tú deseas. Yo sigo mucho a muchos maestros que salieron de la película esta, El Secreto. Y ellos te lo dicen, lo que pasa es que nos interpretaron mal. Cuando nosotros hablamos en la película El Secreto, hablamos, sí, de la intención, pero de la intención hay que llevarla a la acción. Y si te vas a la parte bíblica, cuando Jesucristo habla de la fe, él hablaba de una fe con acción, o sea, una fe que se mezclaba con el ergon. O sea, la palabra ergon viene del griego, se repite más de 100 veces en la Biblia. Y habla de esa intención más el ergo. Si no hay la acción, entonces la intención no sirve. Tú puedes tener un deseo de que vas a ser X o Y, vas a ser presidente de tal empresa. Bueno, tienes que tener algunos pasos. Primero tienes que trabajar en esa empresa. Después tienes que ir haciendo las cosas que a la gente de esa empresa le gusta hasta que llegas a la presidencia. Hay una fórmula. Una de las cosas que nos estamos dando cuenta hoy en día es que todo tiene una fórmula. Porque estamos tan comunicados y tenemos tanta información en internet que nos empezamos a dar cuenta, oye, mira, la gente que echa chistes tiene una fórmula, dice tal chiste, se burla de sí mismo y hace esto tal, y le va bien en la tarima. Ah, ok, eso es una fórmula. Todas las cosas, hoy en día estamos descubriendo que hay fórmulas para perder peso, hay fórmulas para dejar de fumar, hay fórmulas, y eso se estandariza y se pone en una sesión hipnótica. Lo puedes hacer de otra manera, pero yo lo hago más rápido durante una sesión hipnótica. Y eso hace que, entonces, la gente se empiece a dar cuenta que puede empoderarse y puede actuar, puede hacer las cosas que está soñando, porque si te vas a la Biblia otra vez, Génesis 1 habla que nos crearon imagen y semejanza en la mente del espíritu. Después tiene Génesis 2 donde él sopla la tierra. Entonces, hay una creación mental y hay una creación terrenal. Terrenal, real. Terrenal. Cristo lo hablaba también. Bueno, lo que es el César para el César. Nosotros tenemos que producir dinero. Uno de los problemas que le pasa a los profesionales del coaching es que no tienen esa parte de generar dinero. Dentro de los cursos que yo doy en Ergon Academy, yo insisto que mis coaches salgan a producir dinero, que sepan cómo hacer networking, que sepan cómo entregar las tarjetas de negocio, que sepan tener una página web, ignacioweb.com, van allí, hacen la cita, el cliente paga, pum, pum, pum. Entonces tienes un negocio. Muchas de las y no digo las escuelas de coaching, las universidades. Yo me gradué de psicólogo y me gradué y ¿ahora qué? ¿Ahora porque te enseñan? ¿Ahora qué? Yo recuerdo, ahora, yo siempre me acuerdo. ¿Qué hago? Mira, los hijos son maestros. Yo siempre me acuerdo de mi hijo. Yo tuve a mis hijos muy jóvenes, ¿no? Y te decía eso. Mamá, ¿tú te has puesto a pensar cómo tú estás formando a tus estudiantes para que sean empleados? Tú tienes que formarlos para que ellos decidan si quieren ser empleados. Pero la universidad te forma para que tú vayas a trabajar en la mejor empresa, pero no para que vayas a desarrollar emprendimiento, para que te inspires en todo eso que tú tienes dentro que puedes desarrollar. Entonces hay que empezar a mirar cómo las universidades están formando. De hecho, las universidades están en obsolescencia precisamente por eso. Y fíjate cómo han salido tantas formaciones no formales, mucha educación informal, pero que le está dando herramientas muy valiosas a estas nuevas generaciones. Uh-huh, uh-huh. Y a los que queremos, pues no importa que no seamos de esta generación, pero podemos aprender muchísimo. Entonces, ¿qué hacer con tanta información sobre todo eso, Ignacio? Y con eso, yo ahorita cuando te escuchaba, yo siempre digo, es importante creer en ti. Y la Biblia también te lo dice, amarte a ti mismo. O sea, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando tú te amas, tú crees en ti y le puedes dar al otro
mucho más de lo que tú no te puedes imaginar. Entonces, ¿cómo conectar todos esos elementos para que de verdad la gente se empodere, la gente se reconozca, la gente cambie esa mirada que tenemos? Porque eso se llaman lastres sociales que cargamos día a día, porque siempre hemos sido educados, la sociedad ha sido educada para complacer afuera y no mirar hacia adentro, y eso básicamente es lo que nos estuvo, como yo digo, aniquilando y ha traído todo esto, porque estamos volteando los ojos al amor. Antes, amor, no se hablaba de amor, tú lo acabas de decir ahorita, las empresas necesitan empleados que se sientan felices de estar en los espacios donde están, porque eso va a permitir la productividad. O sea, ¿cómo hacer ese cambio tan fuerte? Porque, ok, hemos ido, como tú dices, a un paso, fue un paso violento, pero la gente se enquista y no quiere moverse. Bueno, yo siempre vuelvo a lo primero que yo estudié en esta área profesional, que fueron los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Covey lleva de la dependencia a la independencia, de la independencia a la interdependencia. Nos han criado como personas dependientes, tenemos una naturaleza dependiente, 9 meses en la barriga de la mamá, después 2 años comiendo desde nuestros padres, y después hay unos que todavía viven a los 35 años en la casa de papá y mamá. Somos personas dependientes, sí, pero necesitamos mudarnos a la independencia. Y cuando empezamos a ser independientes, que tendemos nuestra cama, que lavamos la ropa, que hacemos cosas que todos los días tenemos control sobre eso, nos damos cuenta que no somos totalmente independientes. Porque yo estaba hablando aquí en un micrófono que alguien hizo. Yo estoy aquí, me está grabando aquí unos técnicos, gracias a los técnicos que están aquí. No somos totalmente independientes. Utilizamos un carro que fabricó alguien más, una calle que mantiene un estado. Entonces somos interdependientes también. Tenemos que volver a esa conexión con otra gente porque la otra gente también nos afecta. Y estamos aprendiendo ese proceso y creo que el coaching y la psicología positiva nos da muchas herramientas. Si quieren saber un poco más de esto, bueno, ignaciosegovia.com y Ergon Academy, donde pueden estudiar un poco más sobre la psicología positiva y el coaching. Bien importante que la gente reconozca que el coaching y la psicología positiva van de la mano, pero no confundir que un coach es psicólogo. Entonces, es bien importante que hoy le dejemos esas pildoritas aquí a las personas que aprendan diferencias marcadas, como yo digo, el hilo que no se ve entre el coaching y la psicología. Sí, mira, yo lo ubico del menos 5 al 5, ¿okay? Es un continuo y está el 0 en el medio. El 0 en el medio es cuando la gente no tiene ninguna patología, ninguna enfermedad, no está deprimido, está ahí, pero no está alegre, no está feliz, no tiene bienestar. Hay que hacer otras cosas para llegar a la felicidad, y es un proceso que siempre hay que trabajar. El balance no existe. El balance siempre es algo que uno tiende al balance. Uno siempre tiene que estar buscando el balance. Entonces, del 0 al 5 positivo está el coach, está el consejero, está el psicólogo positivo. Del 0 al menos 5 hay enfermedades psicológicas, hay patologías. Digamos que el menos 5 es el psiquiatra, donde hay un desbalance tan fuerte que necesitas medicamentos para balancear hormonas, para balancear cosas del cerebro, etc. Ahí con ese psiquiatra está el pegadito al lado el psicólogo clínico. El psicólogo clínico que es el que trabaja patología. Después un poquito más para acá están los psicoterapeutas, que la gente que me está viendo aquí en la Florida, todo lo que es la palabra terapia es muy delicada a nivel legal, así que si usted no es terapeuta, licenciado en el estado de la Florida, no lo utilice porque se puede meter en tremendo lío. Yo no la uso. Cuando los clientes llegan a mi sesión, yo le digo, esto no es una terapia, esto es un proceso de hipnosis y coaching, porque tienen que saber los clientes quién está licenciado en la Florida y quién no. Eso es muy delicado. Y después llegamos al 0, que es donde yo me estoy enfocando hoy día. Si mis clientes necesitan de este lado, yo tengo profesionales a los cuales yo les refiero. Yo tengo psicoanalistas, tengo psicólogos cognitivos conductuales, tengo psiquiatras a los cuales yo le refiero al cliente. Los veo en conjunto, en equipo, o lo ve dependiendo del caso. Y de aquí para acá, entonces, tenemos la psicología positiva, tenemos el coaching, tenemos todo lo que sea apertura de procesos. Y si usted hace coaching, si usted ha estudiado psicología, sabe lo que es un proceso. Todo lo que aperture proceso está del 0 al menos 5. De acá para acá no vivimos proceso. Y hay muchos coaches, hay líneas de coaching que abren proceso. Entonces me llegan a mí a sesión clientes con procesos abiertos que les han hecho más daño. Entonces, una de las cosas que tiene que tener mucho cuidado el coach, la gente que se ha certificado de coach de vida, de diferentes tipos de coaching, porque hay varias escuelas que tengan
que sean muy sensibles en la apertura de procesos, porque son cosas que son difíciles de cerrar y normalmente los coaches no tienen esas herramientas. Eso está muy bien. Fíjense que mi querido Ignacio es psicólogo. Ignacio conoce la terapia, pero no hace terapia en este país porque respeta las leyes. Entonces, comencemos también a ser más conscientes de lo que necesita nuestro paciente. Yo no digo paciente, siempre digo cliente, porque yo trabajo con pura gente sana. Ay, que está feliz y quiere algún proyecto y no sabe cómo hacer, vente que yo te ayudo. No, porque nuevamente la palabra paciente, la palabra terapia está regulada por el estado de la Florida. Nosotros nos escapamos porque somos latinos, ay sí, la traducción sí, y tal, pero legalmente es nuestro cliente. Y cuando yo tengo un caso hasta de coaching muy complicado, yo se lo lanzo para allá a mi querido amigo Ignacio. Ignacio los ha remitido al especialista que necesita. Entonces no confundamos, porque en vez de salvar vida vamos a complicar un poquito más. Y además entonces nos vamos a estar conectados con el propósito de vida, que es de verdad potenciar el talento humano, ayudar al otro a estar en ese bienestar que desea. Encantada. Gracias, Ignacio. Un mensaje para toda esta gente que te está escuchando, y lo voy a tener que volver a retomar como antes, que él hacía un programa, cuando tenía dos emociones, siempre teníamos un programa junto, por lo menos aunque sea cada 5 semanas, 4, Ignacio. Debe decir, no te hagas de rogar, Ignacio. Mira, es muy importante que Si se van a dedicar al área del coaching, que investiguen bien, porque hay muchas escuelas, no se vayan con la primera, no se vayan. Es más, yo te digo, revisa la mía, ve a ErgonAcademy.com, revísala y revisa otras, ¿ok? Porque hay diferentes tendencias, hay diferentes ramas, etcétera, etcétera, etcétera. Además, tienes que ver hacia dónde te vas a dedicar, porque cuando te gradúas de coach, hay, bueno, el coach de negocio, el coach deportivo. La otra cosa es, trabaja en equipo. No pienses que tú lo puedes resolver todo. Si vas a ser un coach de pérdida de peso, bueno, tienes un nutricionista y tienes un señor que está dedicado a los ejercicios. Como yo tengo un equipo de trabajo. Siempre es importante trabajar en equipo. La gente cree que trabajar en equipo le van a robar el cliente. Señores, el mundo está... Bueno, ustedes saben cómo está el mundo. Hay trabajo para echar para arriba. Así que lo importante es dedicarse bien a la profesión, tener un buen equipo y que el resultado siempre lo tenga el cliente. El cliente siempre se tiene que ver beneficiado, siempre tiene que aprender. Enséñele al cliente a no depender de usted, a ser una persona independiente, empoderada, que después de tantas sesiones se pueda ir y tener una vida con felicidad, con alegría, con bienestar. Gracias, Ignacio. Recuerda, coach, tú marcas la diferencia con lo que tú haces. Así que nos vemos en nuestra próxima entrega.